Muy buenas a todos, soy Crisibons y estoy aquí para presentaros este vídeo de Sergio Armin Hunted. Antes de nada, pedir perdón, espera un momento que antes la he cagado con el ratón. Vale, no se me ha desconfigurado nada, perfecto. Antes de nada, pedir disculpas si me estoy comiendo un caramelo porque tengo tos. Estoy grabando al día siguiente del vídeo que habéis visto la semana pasada. Hace dos semanas, sí, más o menos. Tengo una tos bastante gorda. He cogido faringitis. Creo que ya lo explicaba en otro vídeo porque hago tos así. Y bueno, lo habíamos colocado aquí, efectivamente. Sí, perdonad que me esté comiendo un caramelo. Que se me va a oír un poco mal. No sé cómo será de sensible el micrófono a esto, pero lo mismo también me oís ahí en ñam, 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 ñam. Pero en fin, siento mucho esto. Pero es lo que toca. Voy a caerme un momento, me ha parecido ir un pitido. Hostia. Ya es cuando yo me alejo lentamente. Pero no en esa dirección, aparentemente. No vengas para aquí, perrito, no vengas, no vengas. Vale, voy a pasar por aquí. Y creo que este es el momento adecuado para tomarme un whisky, por ejemplo. ¡Ah, qué bonita la vida! ¡Ay! ¡Ah, la, 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 la! ¡Aquí no hay nadie! Joder, qué rápido se va a pasar la borrachera, macho. Shit. Hostia, hay bastante vigilancia por esta zona. ¿Por qué será? Vale, tío, a ver si no está el monstruo y puedo pasar por el agua. No sé si voy a tener mucha suerte. Lo malo es que con este tío patrullando por aquí, la verdad es que lo tengo bastante jodido para pasar si no es por el agua. Vale, por suerte está anocheciendo, a lo mejor... Hostia, cuidado que se acerca. Es cuando aprovecho y paso. A toda hostia. Mierda. No has visto nada, no has visto nada. No, no has visto nada. Han sido imaginaciones tuyas. No, pues me va a venir bien que sea de noche a la hora de coger el fragmento, la verdad. Parece que van a ir a investigar a ver qué es lo que han visto. No, parece que no, parece que se quedan ahí. Están por esta zona, a lo mejor sí que están investigando, pero... Pero de una forma tranquila, digamos. Vale. Por favor, que no haya perros, que no haya perros, que no haya perros.
Vale. Es que tenemos aquí unas hierbas altas. Eso es, eso es. Es de las pequeñas, es de las pequeñas. No. Me voy a poner el cronómetro. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Vale. Vale, un momento. Pero una vez que haga esto con la cámara. Uy, se me ve ahí. Al revés, ahora me estáis viendo. Vale, llevamos como unos 7 minutos, algo así. Vale. Más o menos. Casi me trago el caramelo. Creo que ha sido una de las pocas veces que he conseguido largarme de esta sin que me pillaran ni nada. Ni siquiera me llega a pillar, hostia, cuidado. ¡Cuidado! A esto me refería con la tos. Está aumentando la vigilancia. Lo bueno es que yo ya tengo mis fragmentos. No me gusta que esos pájaros vuelen desde esa dirección. Vale, vigilancia sigue estando ahí. ¿Tú por dónde andas? Eso es que me da igual, voy a pasar. Leche, a toda leche. Espero que no esté aquí el monstruo. Correcto. Y nos agachamos porque por aquí había uno patrullando. Vale, sigue estando ahí, pero está lejos. Vamos a aprovechar eso. Vamos a pasar rápido. Correcto. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vamos bien. No hay ni Dios. Y eso me pone un poco nervioso porque estoy esperando que en cualquier momento aparezca alguien. Acabo de babear toda la pantalla. Pero bueno. Mejor eso a que esté lleno de gente. Vale, vamos a hacer una cosa, puesto que es muy raro que vuelva para esta isla. Voy a tomarme... ¿Qué es lo que había aquí? ¿Una cerveza? Buah, había más de una cerveza. Vale, vamos a comernos... esto. Y... esto. Perfecto. Vale, muy bien. Pues yo creo que nos vamos así tal cual. Voy a dejar ahí la escopeta. Si en algún momento lo necesitamos, podemos volver aquí. Además está cerca del muelle, así que no debería ser demasiado problemático. Vale. Lo difícil va a ser ahora llegar al medio.
Y ya cuando tengamos todos los fragmentos, no quiero ni saberlo. Vale, nos aseguramos que no tenemos nada. Efectivamente, en el este no hay nada, solamente queda en la isla del sur. Y tenemos tres en posesión, si no me equivoco. Three health, efectivamente. Uno, dos y tres. Vale. Es más, voy a dejarlos. Bueno, ahora me encargo de ello. Cuando esté más o menos seguro, voy a guardar. Y luego ya me encargo de redistribuirlo. Porque quiero que me queden cerca, porque es posible que haya enemigos ahí. Entonces, como haya enemigos patrullando la zona, no puedo estar perdiendo mucho tiempo. Vale, ya hemos guardado. Vamos a hacer esto así, esto así, esto así, esto así. Esto lo vamos a poner aquí. Esto, aquí. Esto, ¿dónde ponemos? No voy a poderlo poner junto. No voy a poder ponerlo junto. Es que esto. Ahí está. Vale, muy bien. Pues guardamos a guardar y nos vamos al oeste, que es esta vez la isla central, claro está. Vale, pues seguimos adelante. Vale. ¿Dónde está el muelle del sur? El muelle del sur debería ser este. Voy a poner ahí un 2. Y pondré el 1 donde esté el medio. Ese globo es un poco rápido, ¿no? Mejor es un nuevo tipo de globo. Es que ahora los globos en sí van. Porque ese repentino cambio de movimiento. Vale, ya sé por qué. Vale, cruzamos. Hostia, está esto algo petadito, ¿no? De enemigos. Vamos a irnos por aquí, que parece que hay. Menos mal que estamos de noche, porque si no, estaríamos un poquitín jodidos. Si veo por un momento. Hostia, tío, el jinete. Que el jinete no esté viniendo para acá, por favor. Paso de esto. Vale, nos largamos. Nos largamos. Me aseguro que no vuelva. Vaya mierda, está venciendo. Mierda, veo gente. Ay, ahí está la piedra. ¿Cuántos hay? Si está el solo. Eso es, lárgate por ahí. Seguro que estoy por ahí, sí. Vale, esta es la mía. Lo que vamos a hacer va a ser llegar aquí. Vale, vamos a hacer esto. Esto. Guardamos y nos largamos. Vale, vamos a ver. Aquí está el marker 1 y nos vamos hacia el sur, para allá. Solo nos queda la isla del sur, ¿verdad? Sí, South Island. Vale, perfecto. Vale, vale, isla del sur. ¡Hostia! Yo voy a perder un segundo más si me pillan. ¡Hostia! Uf. Vale, hay un landlord. ¡Hostia! Está tapetado de gente. Vale, vamos a ver si podemos pasar rápido. Sin que nos vea nadie. Sin que nos vea nadie. Especialmente ese de ahí, que no sé qué es lo que hace. Vamos a pasar rapidito.
Que no vengan para acá, que no vengan para acá, que no vengan para acá. ¿Cuánta carne teníamos encima? 3, 4. Vale, vamos a ir corriendo ahí. Vamos a preparar la carne. Vale. Hostia, tú estás muy cerca, vale. Creo que voy a pasar de preparar la carne, teniendo en cuenta la cercanía de ese tío. ¿Qué cojones? Mierda, 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 francotirador. Francotirador, ¡muévete! ¡Joder! Mierda. Zigzag, 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 zigzag. No sé cuánto me están persiguiendo. Zigzag, zigzag. ¿Me puedo invadir? Hostia, tío, ya hay francotiradores. Ya hay francotiradores. Y qué suerte he tenido que ese tío ha fallado. Tables out. ¡Hostia! Y yo voy a pasar a cocinar carne. Joder, pues los francotiradores van a ser jodidos. No he llegado ni a verle. A ver, ¿qué tal va esto? Que estoy renderizando aquí otra cosa mientras tanto, creo que está. Vale, no va mal. Queda una hora y pico. Espera. Espera, espera, espera. No puede ser. No puede ser. Esto tiene que ser una broma. Joder, llevo aquí 3 horas haciendo el tonto. Se ha jodido la grabación, bueno. ¡Ay, Dios! ¿Qué problema me está dando ese vídeo? Vale, vamos a ver. Espera, no me he guardado. Casi me caigo. Vale. A las cercanías no hay. Vamos a buscar primero un punto donde poder guardar cosas ricas. Ese castillo, por ejemplo, si tiene un sitio para guardar, me vendía perfecto. O esa casa. Vale, empezamos muy bien. Vale, y está ese tío también ahí pululando. Vale, vamos a poner como piso la casa. Vale. Discard. No necesito eso. Discard. 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 Y discard. Vale, no me voy a quedar con nada de eso. Vale, pues así nos quedamos. Vale, perdón, he pulsado el botón que no era. Vale, pues ahora sí. No veo el humillo, pero debería estar súper cerca. ¿Al otro lado de este muro? Sí. Vale, por supuesto, vigilado. Eso me lo faltaba. Vale, tenemos botella vacía. Podemos utilizar eso como distracción. Joder. Es que está de coña, como me ha visto. Joder. ¿Pero cómo pueden darme desde ahí con una escopeta? ¡Por Dios! A ver si podemos hacer aquí un ring around the rosy. Y pillarles por sorpresa. No puede
puede ser. Tengo que dejar al perro protegiendo. Vale, vamos a ver. ¡Quita! Mierda. Imposible, tío. Esto es imposible. Esto es imposible. Vale, puedo morir luchando. Ah, tío. Vale, voy a cortar esto. Buah. Qué pena. Vale, vamos a ver. Buen consejo es lo que he intentado hacer, pero han vuelto otra vez al punto donde estaban. Vale. Había cortado la cámara para... porque ya iba siendo hora, vamos. ¿Qué tal voy? 15 minutos. Llevaba 7 grabando, más o menos, así que llevaré 22. No me queda nada. Uf. Lo malo es que todavía no hemos establecido el punto de control, pero bueno. Eso lo podemos hacer en cualquier otro momento. Sabemos que está ahí. Vamos a usar eso a nuestro beneficio. Uy, si tuviese un fusil de francotirador podría subirme a esta torre y dispararle, seguramente. Me resulta raro que me hayan visto entre todo este forraje porque casi no veo ni yo. ¿Pero cómo me ha visto? ¡Si no le veía ni yo! Joder, de verdad, macho. Es que esto es increíble. Esto es increíble. Te ven con un ojo de halcón que te cagas. Es que es... mierda. Vale, esta es María Perro, por lo menos. Puedo ir corriendo. Eso es. Vale. Así como hijos de puta. Ah, está disuelto lo de la pared. Ya me habéis perdido. Y yo sigo corriendo con el condenado. ¿Cuál condenado? Vale, ahí está el bote. Voy a ir, voy a guardar. Digo, tengo un objeto. Bueno, mirando por el lado positivo.
Este enfrentamiento no ha tenido ningún coste. Me lleva un par de balas, pero sigo vivo y no me he desangrado. Safe progress. Tengo ahí esa. Tengo todas las vendas que tenía originalmente. Y tengo mucha comida, es decir, tengo. Tengo comida para aguantar. Tengo comida para aguantar si hace falta. Vamos a despejar aquí un hueco de 4 por si nos toca. Pero ya tenemos 2. Es decir, ya tenemos uno de 2. Vale, pues vamos a volver a guardar, sí. Y voy a tomarme uno de estos, venga. Solamente me ha dado 5. Bueno, venga, con la manzana también. 10, perdón, me había dado. Vale. Bueno, está mal. ¿Qué tal vamos de tiempo? Vale, vamos a cortarlo ya. Vamos bien de tiempo. Vamos. ¡Qué momento os pillo a la tos para entrar, Bueno, vamos a dejarlo ya. Voy a apagar. Yo guardo mucho, lo sé, pero es que soy muy seguro en ese aspecto. Así que bueno, lo voy a dejar aquí. Bueno, pues, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like y dejad un comentario. Si queréis ver más vídeos de este tipo, suscribiros a mi canal. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. No nos entendemos.